del municipio. Así es, yo creo que esto obedece a la falta de gobernabilidad por parte del ciudadano presidente municipal. Esto ya se veía venir. Nosotros creemos que atrás de todo hecho, pues hay una reprobación por parte de la ciudadanía, en el sentido que el sentido ahorita de los ciudadanos es que son 2 años de parálisis, 2 años de inercia, que no se ha avanzado nada, y los cambios merecen meramente echarle la culpa a los directores, que porque los directores no hicieron bien su trabajo, es que los ciudadanos hoy no tienen confianza en el gobierno que encabeza hoy el presidente municipal, del doctor Enríquez. Yo creo que nosotros lo que queremos es que se den resultados, porque efectivamente, como lo dice la gente, son 2 años en los que no se ha hecho nada, 2 años que se ha tenido un retraso considerable en obra, en infraestructura, en malos servicios de pésima calidad, y yo creo que esto pudiera ser en el sentido de que las personas que hoy van a nombrar y que están ratificando al frente de las direcciones municipales, ojalá y pudieran dar resultados, ya que el presidente municipal pues le ha quedado de ver mucho a los ciudadanos. Yo creo que esto obedece, como se los dije en su primer momento, en anteriores ocasiones, a que la ciudadanía no tiene confianza ya en el gobierno del cambio, en esta llamada o mal llamada alternancia, que no ha servido nada. En los hechos ha sido quítate tú para ponerme yo, y yo creo que estos cambios que hoy está registrando el ayuntamiento y que hace el presidente municipal van en el sentido de que no han dado resultados, es un gobierno fallido, y yo creo que hoy se quiere lavar las manos haciendo estos cambios, diciendo, bueno, la culpa no la tengo yo, la tienen los directores. Entonces, qué bueno que se hagan en el sentido de que estos nuevos directores que lleguen, pues sí se apliquen, sí den resultados, sí atiendan a la gente, y sobre todo la gente lo ha manifestado en diversas ocasiones, en diferentes medios de comunicación, se sienten abandonados, no hay productividad, hay muy malos servicios, no hay ningún avance, y nosotros pudiéramos resumirlo que ha sido 2 años de incertidumbre y 2 años de parálisis. Ojalá que este año que resta, pues efectivamente estos cambios vengan a ayudar y sobre todo a resolver y cumplir la ciudadanía, que es lo más importante.